Hola a todos, hoy os traigo algo muy especial, el nuevo casco modular Schubert C5. Sé que muchos los habéis estado esperando durante mucho tiempo, y la pregunta es, ¿estará el C5 a las expectativas de Schubert? Hemos enviado a nuestro piloto a la carretera y vuelve con muchos datos a analizar, así que estad atentos. Hola, soy Lip de Champion Helmets y antes de comenzar con los resultados de nuestras pruebas vamos a hablar de varios aspectos generales. El C5 es un casco modular de la marca alemana Schubert, que es conocida por ser una firma de alta gama. El casco que tengo delante es el sucesor del conocido C4 Pro, que ha sido considerado como uno de los mejores cascos modulares desde hace mucho tiempo. El C5 es el primer casco de Schubert evaluado según la nueva normativa EC-2206. Por lo tanto, este casco cumple con todos los estrictos requisitos que entrarán en vigor en 2023. Pues bien, echémosle un vistazo. El C5 viene equipado con un cierre micrométrico y una nueva característica es su bloqueo de la barbilla. Cuando levantas la barra podrás ver un botón rojo y si lo subes la barbilla se bloqueará y no podrá bajarse. No estoy seguro de cuándo podrías llegar a necesitar esto, pero, y de todos modos, está ahí. Además, si vuelves a deslizar el botón hacia abajo, se puede volver a bajar la barra. Además, en el lateral vemos una tapa de compartimentos en la que conectar el sistema de comunicación SENA SC2. Luego, en la parte trasera vemos la cubierta de la batería. Todo esto es bastante similar al modelo anterior, y la única diferencia es haber desplazado la batería. Al igual que con el C4 Pro, el C5 también viene equipado con un sistema de comunicación plug-and-play. Esto significa que todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el módulo y la batería antes de utilizar el sistema. Además, el C5 competirá con el Shoei Neotec 2, el HJC RPHA 90S, el Scorpion ExoTech y algunos otros cascos modulares de alta gama. Finalmente el C5 se posiciona como un casco de turismo que se adapta bien tanto a las distancias cortas como a las largas. Con todo esto los cascos están completamente rediseñados y Schubert afirma que ha habido mejoras en la aerodinámica, visera, ventilación y también en el aislamiento acústico. Ahora veamos si todo esto es de verdad. Bien, comencemos primero con el material. El Schubert C5 está hecho de varios tipos de fibras, incluidas las fibras de vidrio y carbono. Esto es posible mediante el procesamiento directo de fibra de Schubert. Pues bien, el procesamiento directo de fibra, o DFP, es una innovación de Schubert y la cual usa fibra de vidrio que un robot corta en pedazos para luego soplarse en un molde. Se añade una cantidad determinada con precisión de resina al molde calentado y luego se comprime a alta presión para crear una calota de gran resistencia. La mezcla de fibra de vidrio y fibras de carbono no solo hace que el casco sea fuerte, sino que además reduce el peso del modelo. Luego, cuando sacamos el forro interno, podemos ver que es muy simple al igual que el de su predecesor. Más adelante en el vídeo veremos cómo esto se traduce en comodidad. Si echamos un vistazo ahora a la calota interna de EPS, podemos ver los canales de ventilación. La calota interna está hecha de EPS de densidad múltiple, además, también vemos estas correas, las cuales se conocen como sistema anti roll-off y las cuales están unidas a la correa de la barbilla. Esto significa que la correa de la barbilla no solo está unida al lateral como la mayoría de los cascos, sino que también lo hace con estas dos correas, las cuales están nuevamente unidas a la parte posterior de la calota. Todo esto evita que el casco se salga en caso de accidente. Además, en la calota de EPS podemos ver los bolsillos de los altavoces para la instalación de un sistema de comunicación. Luego el Super C5 tiene un precio inicial de 629 euros o cerca de 550 dólares en un único color y 729 euros o cerca de 630 dólares para un color de diseño. Esto es bastante comparable a los demás competidores. Además el C5 competirá con el Shoei Notech 2, el HJC RPHA 90S, el Scorpion ExoTech y algunos otros cascos modulares de alta gama. Finalmente el C5 se posiciona como un casco de turismo que se adapta bien tanto a las distancias cortas como a las largas. Con todo esto los cascos están completamente rediseñados y Schubert afirma que ha habido mejoras en aerodinámica, visera, ventilación y también en el aislamiento acústico. Ahora veamos si todo esto es de verdad. Bien, comencemos primero con el material. El Schubert C5 está hecho de varios tipos de fibras, incluidas las fibras de vidrio y carbono. Esto es posible mediante el procesamiento directo de fibra de Schubert. Pues bien, el procesamiento directo de fibra, o DFP, es una innovación de Schubert y la cual usa fibra de vidrio que un robot corta en pedazos para luego soplarse en un molde. Se añade una cantidad determinada con precisión de resina al molde calentado y luego se comprime a alta presión para crear una calota de gran resistencia. La mezcla de fibra de vidrio y fibras de carbono no solo hace que el casco sea fuerte, sino que además reduce el peso del modelo. El mismo material también se utiliza en otros modelos superiores de Schubert, como el Schubert C4 Pro. Por su parte, el C5 viene en siete tamaños y dos tallas de calota externa. Además, las dos tallas de calota en particular fueron una de las mayores sorpresas para este modelo, ya que esto significa que una talla XS tiene la misma calota externa que una talla L, lo cual es un gran detalle en este rango del mercado y más en una firma como Schubert, sin embargo, pienso que la cantidad de dos tamaños de calota es un poco decepcionante, porque esto no asegura que el casco siempre se ajuste de forma compacta. Así pues, nos hubiera gustado ver tres tamaños de calota. Por su parte, un casco compacto no solo es más seguro, sino que también tiene un mejor diseño. Si bien su predecesor y los competidores tienen tres tamaños de calota, Schubert lo ha reducido a solo dos tamaños con el C5, así que esto es algo decepcionante. Una mejor agradable es el hecho de que el C5 es el primer casco de Schubert con la certificación PJ, lo cual significa que también está homologado como casco abierto y por tanto se puede conducir con la barbilla levantada. A veces tenemos clientes en la sala de exposición que piensan que se puede conducir con cualquier casco modular, pero este no siempre es el caso. De hecho, un casco debe tener la certificación PJ para poder viajar con el abierto. Y por lo general la certificación PJ se ve en los cascos modulares de alta gama. Una vez analizado esto, ¿qué puntuación obtiene este casco? Pues bien, en cuanto al material, vemos que el casco está hecho de fibra de vidrio y vienen solo dos tamaños de calota. Esto le da al casco tres estrellas. Pero, ¿en qué se traduce esto en comparación con sus cascos con competidores? Si lo reflejamos en la gráfica con todos los competidores, tenemos al AGU Sport Modular en la parte superior con tres tamaños de calota y su material de carbono. El Suino Tech 2 y el RPHA 90S Carbon también obtienen 3,5 estrellas gracias a sus tres tamaños de calota en lugar de dos. De hecho, vemos aquí que tener dos tamaños de calota es principalmente el caso del modular en el extremo inferior de los cascos modulares de alta calidad. Es interesante ver cómo Schubert ha dado un paso atrás con los tamaños de calota. Y sabiendo esto, la pregunta sigue siendo la siguiente: ¿Qué ocurre con las demás categorías? Bueno, pasemos a una parte importante de un casco, que es el peso. Obviamente, quieres que un casco sea lo más ligero posible, ya que esto hace la conducción más cómoda y además evita la fatiga en el cuello. Si pesamos el Schubert C5 en una talla M, la balanza nos muestra un resultado de 1647 gramos. Pero, ¿Qué tan bueno es esto realmente? Para averiguarlo, veamos los resultados de los competidores. Si miramos el gráfico del peso, podemos ver cómo el Schubert C5 tiene una puntuación promedio. El AGV Sport modular es el ganador absoluto aquí. Gracias a su calota de carbono pesa solo 1.341 gramos, lo que lo convierte en el casco convertible más ligero que hayamos pesado. Pronto veremos que este casco también es mucho más caro. Pero por ahora solo miramos el peso y este es un gran resultado para el AGV. Otro competidor directo del C5 es el HJC RPHA 90S Carbon. Este casco también puntúa muy bien con solo 1.520 gramos. Así pues, el Schubert nunca fue el casco más ligero y tampoco lo es el C5. Por lo que esta puntuación era más bien de esperar. Con todo esto, el Schubert C5, con su decente peso de 1.647 gramos, obtiene una puntuación de 3 estrellas. Vale, genial. Eso era todo sobre el peso. Ahora pasemos a la visera. Cabe destacar que Schubert casi siempre obtiene grandes resultados cuando hablamos de la visera en las pruebas de carretera. En este criterio nos hacemos preguntas como estas: ¿Está preparado el pin lock del casco y viene de serie con una lente pin lock en la caja? ¿Cómo es la calidad del mecanismo de la visera? ¿Es una palanca simple o más bien un mecanismo de resorte avanzado? ¿Viene con visera solar integrada? ¿Y hay otras características especiales de la visera? Antes de ver qué tiene, comencemos con algunas características en general. La visera se llama Visera Schubert SV6. El C5 también tiene una visera solar integrada que funciona con este control deslizante en el lateral del casco. Además, es bueno ver cómo se desliza hacia abajo, lo cual es agradable cuando el sol está abajo. Schubert ha mejorado aún más el antiguo mecanismo de visera del C4 Pro. Con el C5 vemos un mecanismo de visera avanzado de una calidad superior y el cual ajusta la visera contra la calota. Con esto se debería evitar aún mejor el viento y el ruido. En breve lo analizaremos en la prueba de carretera. Otro detalle de la calidad que vemos es este borde interior de goma al que se conecta la visera. Por su parte, podemos ver que está hecho de PVC, ya que es un material más barato que el caucho real. Luego, el C5 viene de serie con una lente Pinlock Max Vision 120 en la caja. Este es el mejor tipo de lente pinlock ya que evita que la visera se empañe y siempre garantiza la mejor visión, además nos gusta ver cómo los fabricantes han incluido el lente pinlock en la caja y más si se trata de una max vision pin lock. Si ahora nos centramos en el mecanismo de la visera, primero vemos una nueva función patentada, la llamada función de memoria. Esto significa que cuando has abierto la visera y abres la barbilla y luego la vuelves a cerrar la visera se vuelve a la misma posición y que recuerda la posición de la visera. De ahí el nombre función de memoria. Pues bien, pronto escucharemos la opinión del piloto sobre esta función. Además, el mecanismo de la visera ofrece la posibilidad de colocarlo en una posición tipo crack, siendo agradable cuando se conduce por la ciudad. Entonces, para nuestra puntuación, el casco tiene un amplio campo de visión y una visera solar integrada. También viene con un mecanismo de visera avanzado. Además, viene con una lente pinlock en dos cajas. Si sumamos todo esto, vemos que el C5 obtiene una decente puntuación de 3,5 estrellas. Pues bien, hasta aquí el análisis en el estudio y ahora pasamos a ver el casco en la carretera. Antes de comenzar con la prueba, una rápida explicación sobre cómo recopilamos los datos. A la izquierda aparece un termómetro blanco que muestra la temperatura interna del casco y el cual viene conectado a un sensor del casco. Por su parte, en la parte superior central se puede ver el medidor de decibelios, que está conectado a un micrófono colocado cerca del oído del piloto. Esto registra el ruido a medida que éste lo escucha. A la derecha vemos un teléfono que muestra la velocidad del viento y la temperatura externa. Por su parte, este está conectado a un dispositivo que mide la velocidad del viento y el cual está conectado a nuestra moto. Finalmente, en el medio, aparece la velocidad de nuestro piloto. Listo, una vez analizado el casco, Comencemos la prueba de conducción con la parte del ruido. Es bueno saber que los cascos modulares suelen ser un poco más ruidosos que los cascos integrales, ya que tienen grietas y costuras alrededor de la barra de la barbilla, y como tal, el viento y el ruido entran al casco a través de estas grietas. Al mismo tiempo, sin embargo, vemos que los cascos modernos se están volviendo cada vez más silenciosos conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, hace unos meses establecimos un nuevo récord con el HJC RPHA 90S como el casco modular más silencioso jamás medido. La pregunta es, ¿cómo funcionará nuestro C5 en la prueba de hoy? Vamos a averiguarlo. En términos de aislamiento sonoro, con el Shuber C5 registramos una media de 98 decibelios y con una velocidad del viento de unos 120 km hora. Pero, ¿qué tan bueno es esto realmente? Pues bien, podemos revelar que el C5 era un decibelio más silencioso que el de su predecesor. Puede que esto no parezca un gran cambio, pero cada decibelio en esos valores se nota bastante de acuerdo a la opinión de los pilotos. Pero lo más importante es cómo se comparan con los otros cascos. Pues bien, si analizamos al resto de competidores, vemos que el C5 obtiene una gran puntuación y casi iguala al casco modular más silencioso que hemos probado, siendo este el HJC RPHA 90S. Por lo tanto, los 98 decibelios del C5 son una puntuación excepcionalmente buena en cuanto al ruido, especialmente si nos fijamos en sus competidores directos, ya que casi todos registraron al menos 100 decibelios. Por su parte, el predecesor, el C4 Pro, también fue uno de los cascos más silenciosos del mercado con 99 decibelios, y Schubert ha logrado hacerlo aún más silencioso. Debe quedar claro, no hay nada mucho más silencioso que el C5, así que un excelente resultado en cuanto al ruido. Ahora que tenemos esos resultados, pasemos a la siguiente parte de la prueba por carretera: la ventilación. El sensor entre el forro interno y la calota de EPS mide la temperatura en el interior del casco, y, por su parte, la temperatura interna aparece a la izquierda en concreto en la pantalla blanca, mientras que la pantalla del teléfono muestra la externa y la cual proviene del sensor colocado en la moto. Una vez analizada esa parte, la pregunta sigue siendo ¿Cómo de bueno es el C5 en cuanto a ventilación? Dentro del casco obtenemos un valor de 13,2 grados Celsius tal y como se muestra en la pantalla blanca. Luego, en el teléfono, vemos que esta también es la temperatura externa, con lo que las temperaturas interna y externa son las mismas. Pero qué significa este resultado en comparación con otros cascos? Si analizamos los competidores, vemos que hay tres cascos con mejores resultados: el Shoei Netech 2, el AGV Sport Modular y el Shark Evo GT. Los tres cascos eran un grado más fríos que la temperatura externa y no vemos valores atípicos importantes en esta categoría. De hecho, todos los cascos resultan bastante similares. Solo el Roof Boxer era unos grados más cálido que el exterior. Con todo esto podemos ver que el C5 también obtiene buenos resultados en cuanto a ventilación y esto le confiere cuatro excelentes estrellas en esta categoría. Ahora llegamos a la única parte subjetiva de nuestra prueba práctica que llamamos comodidad, pero en realidad es mucho más que comodidad. En esta parte de la prueba se evalúan criterios subjetivos como la comodidad, la resistencia al viento, el acabado y la sensación general del casco entre otras partes. Estos son criterios que son difíciles de registrar con datos duros. Por eso, para esta parte, confiamos en los más de 15 años de experiencia en conducción de nuestro piloto de pruebas. Nuestro piloto también ha probado todos los demás cascos y, por lo tanto, puede comparar como ningún otro el C5 con sus competidores. Así pues, pasamos ahora a los hallazgos de nuestro piloto de pruebas quien primero indicó que el forro interior era particularmente cómodo, y aunque es más bien simple, realmente da una sensación de alta calidad. Otro ejemplo que mencionó es la espuma que presenta la barra de la barbilla. Dado que el polvo y los insectos suelen entrar a través de la ventilación de la barbilla, Schubert ha optado por añadir aquí un trozo de goma espuma que se puede reemplazar con el tiempo. De esta forma, el filtro sigue haciendo su trabajo correctamente. Además, nuestro piloto también afirmó que la sensación del casco es la de ser cómodo y ligero cuando se conduce con poca resistencia al viento. Aquí es donde las pruebas en túneles de viento de este casco dan sus frutos. Si bien muchos de sus competidores han sido evaluados con software de simulación para optimizar la aerodinámica, Schubert ha decidido invertir en una prueba de túnel de viento real, siendo una forma más cara de probar el casco, pero la cual da una mejor aerodinámica. Schubert, conjunto con HJC, es el único fabricante que tiene su propio túnel de viento según conozcamos. Otro pequeño detalle que se le ocurrió a nuestro piloto fue la capacidad de personalizar el forro, pero lo debatiremos más adelante. Además, mencionó las partes reflectantes de la visera del cuello como un pequeño detalle agradable. Lo que nuestro piloto sí destacó sobre todo es el sistema anti-roll-off invisible que también se puede encontrar en otros cascos de Schubert. Además, el piloto mencionó que esto es típico de la calidad de Schubert, sin mencionar que es agradable saber cómo esta empresa invierte en seguridad, incluso si esto no siempre es visible para el piloto intermedio. Nuestro piloto concluyó diciendo que con el C5 Schubert logró hacer otro gran casco modular. De hecho, le di un total de 5 estrellas en cuanto a comodidad. Ahora veamos los resultados de los competidores. Vemos que solo el Shoei no 2 también obtuvo la máxima puntuación de 5 estrellas en esta categoría de hecho el piloto indicó que estos dos cascos realmente destacan cuando se trata de un forro de alta gama resistencia al viento estabilidad acabado general y comodidad luego tenemos algunos cascos que también obtuvieron una excelente puntuación de cuatro estrellas lo cual tiene sentido porque seguimos hablando de los mejores cascos modulares disponibles en el mercado a día de hoy en la parte inferior tenemos nuevamente el roof boxer el cual destaca principalmente por su estilo más que por sus características de comodidad esto nos lleva al final de este vídeo. Hemos visto que Schubert lo ha vuelto a conseguir con el C5, colocándolo en la cima absoluta en prácticamente todas las categorías. Esto coloca al C5 en la cima del mercado de los cascos modulares. Y de todos los contrincantes, el Schubert C5 solo tiene que adelantar al Shoei Neotec 2 con una diferencia mínima. Esta diferencia se debió principalmente a lo siguiente: el C5 tenía una calota menos. Era un grado más cálida en cuanto a ventilación. Tenía un mecanismo de visera ligeramente menor y una relación calidad-precio ligeramente inferior. El C5, por otro lado, tenía un peso más notable, era más silencioso en la carretera y en general solo tenía algunas opciones más. Así que ahí lo tienes. El C5 es un digno sucesor del C4 Pro y seguirá representando a Schubert como uno de los mejores fabricantes de cascos modulares del mundo. De hecho, es uno de los mejores cascos modulares que hemos probado hasta la fecha. ¿Quieres lo mejor de lo mejor en cascos de turismo? Entonces, este casco podría ser para ti. ¿Quieres saber más sobre sus competidores o tienes curiosidad por los fantásticos paquetes de descuento que tenemos para este C5? Pues si es así, entonces seguid viendo este casco en nuestra tienda. Si este vídeo os ha resultado útil, dadle a like y suscribíos a nuestro canal. Gracias por vernos. Soy Lite Champion Helmets y...